general en el oficio de respuesta, mi compañero Cuautli los estaba mostrando. Entonces hay una mesa coordinadora que fue electa por ustedes para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria. En el ánimo de avanzar, yo le pido aquí a los compañeros representantes del director general que se permita la instalación de esta mesa coordinadora que fue elegida legal y democráticamente por los cosenepistas, y entonces sí nos demos a la tarea de manejar el orden del día, de su aprobación y del desahogo. Tenemos mucho trabajo por delante y por una falta de control y un exceso de autoridad nos han quitado más de una hora. En ese sentido, la propuesta a todos, compañeros, porque recuerden, señores representantes del director general, que aquí estamos como pares. Todos somos COSENEP. No hay jerarquías aquí. Entonces, pongo a consideración de los presentes que se puede establecer la mesa que fue elegida y demos inicio a las tareas que hemos estado esperando por más de 2 meses. Gracias. Una observación en relación con la mesa que fue instalada. De hecho, en esa primera reunión del día 4 de julio, lo que venía, la propuesta de orden del día era que para terminar la formación de la COSENEP venía la elección del comité, y ese comité iba a ser el encargado de las funciones que después pasó a ser la mesa, las funciones de conducir la sesión de la COSENEP y el orden del día. Eso ya no se terminó, eso estaba contemplado en las reglas de operación, la constitución de estos 6 miembros. Entonces habría estos dos caminos. El camino, de acuerdo a lo que son las reglas de operación, era la constitución del comité, y que incluso por pláticas con muchos de ustedes de diferentes sectores veían que eso era un poco una limitante en el sentido del número de miembros del comité. Y como yo antes lo señalé muy, muy superficialmente en el mensaje, bueno, finalmente ese comité podría estar en la posición de que una vez electo por esta asamblea donde tenemos mayoría, pues ya se diera en todo caso a la tarea de incorporar otros miembros. Entonces están estas dos posiciones, por así decirlo. A ver, había aquí un... Vamos a tener que ir siguiendo.